Queridos amigos, hoy en canal Cocina con Gusto vamos a realizar un gazpacho tropical. Si queréis ver mi secreto, nos vemos ahora. Para ello vamos a comenzar con un tomate pera, un diente de ajo, cebolla tierna, pan, mango, que será nuestro toque especial, vinagre de vino, aceite de oliva virgen extra, comino y sal. Nuestro queso azul Dana Blue, frambuesa y fresa. Manos a la obra. Primero lo que vamos a hacer es lavar los tomates y lo vamos a cortar en daditos. Nos vamos con la cebolleta. Con una cebolleta tendríamos más que suficiente. Ahora cogeríamos un diente de ajo y lo que hacemos es quitarle la parte del germen para que no nos repita. Para esta cantidad yo con medio ajo tengo suficiente. Ahora vamos a cortar el pan. Le ponemos el pan dentro y ahora vamos con el mango. Bien, aquí vamos a retirar un poquito, un trocito de mango para luego la brocheta. Vale, lo vamos a añadir. Un poquito de sal, echar el chorrito de aceite de oliva, vinagre, un chorrito de vinagre y un poquito de comino. Y ya pues a triturar. Bueno, ya tenemos aquí nuestro super gazpacho preparado. Bueno, lo que vamos a hacer es colarlo. Lo pasamos a una jarra. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Mientras tanto vamos a hacer la guarnición. Entonces lo que hacemos es cortamos aquí la parte del culo de la fresa y la cortamos en cuartos. Con la ayuda de una brochetita cogemos la frambuesa, el dado de mango y nos creamos nuestra propia banderilla. Y ahora vamos a hacer una tostadita que acompañe al gazpacho. Ponemos el pan, le vamos a poner un poquito de aceite de oliva, cogemos el ajo y restregamos un poquito el pan para que coja el aroma. Y ahora cortamos el tomate, restregamos un poquito en el pan y ponemos las dos laminitas de tomate. Y ahora, para terminar, un toque muy salino, que es nuestro queso Dana Blue. Huele de maravilla, ¿eh? Bueno, aquí tenemos nuestro gazpachito de mango, tomate, aceite de oliva, a decorar con una cucharadita de aceite por la parte de arriba, así unas gotitas. Y ahora, o bien podemos ponerlo así, o bien la podemos poner cruzadita, ¿no? Como queráis. Y aquí tenemos la tapita que acompaña, ¿eh?, ese gazpachito rico, rico. Así que bueno, ya sabéis que nos volvemos a ver en canal Cocina con Gusto. Espero que este verano hagáis este gazpacho en vuestra casa. Nos vemos.